No sé por qué has venido aquí. Quizás tú también, no lo sepas. La mayoría de nosotros vivimos de tal manera que no somos conscientes de por qué estamos viviendo, a dónde vamos y por qué. No nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué? Cuando pasamos toda nuestra vida sin hacer estas preguntas básicas, no es de extrañar que todos hayan venido sin saber el propósito de su venida. Quizás algunos de ustedes lo sepan, pero la posibilidad es muy pequeña. Vivimos y caminamos y vemos y oímos en tal estado de sueño, en tal estado de profunda inconsciencia que no logramos ver lo que es. No escuchamos lo que se dice y no logramos entrar en contacto y experimentar lo que nos rodea por todos lados, por dentro y por fuera. Así que no es de extrañar que hayas venido aquí sin saberlo, sin darte cuenta. No sabemos por qué estamos vivos. Y no somos conscientes de lo que hacemos, tanto que ni siquiera somos conscientes de nuestra respiración. Pero sé muy bien por qué estoy aquí. Y eso es lo que quiero compartir contigo. La búsqueda del hombre continúa a través de vidas, y es después del esfuerzo de incontables vidas que logra vislumbrar lo que llamamos bienaventuranza o paz o verdad o Dios o moksha o nirvana, llámalo como quieras, aunque no hay palabra que pueda decir él. Uno lo alcanza después de muchas, muchas vidas. Y todos los que la buscan piensan que van a gozar completamente después de haberla encontrado, pero están muy equivocados. Encuentran después del logro que es solo el comienzo de un nuevo trabajo, una nueva empresa, que no hay descanso. Hasta ayer se esforzaron por encontrarlo, ahora se apresuran a compartirlo con otros. Si no fuera así, Buda no habría visitado nuestros pueblos, Mahavira no habría tocado a nuestras puertas y Cristo no nos habría llamado. Después de entrar en contacto con lo supremo, comienza un nuevo tipo de trabajo. De hecho, todo lo que es importante en la vida trae gran alegría y dicha cuando lo encuentras, pero es mucho más alegre y dichoso cuando lo compartes con los demás. Aquel que es bendecido con la dicha de Dios se vuelve inquieto por compartirla con los demás. Así como una flor al abrirse lanza su fragancia, o como una nube llueve o una ola se precipita a abrazar la orilla del mar, así, cuando alguien encuentra algo del más allá, su alma tiene sed de llegar a todas partes con su fragancia y esparcirla. Soy consciente de mí, de por qué estoy aquí. Y este encuentro nuestro puede ser significativo si tú también estás aquí por las mismas razones, y si tú y yo nos encontramos en el mismo plano. De lo contrario, como suele ocurrir, no puede haber encuentro alguno aunque nos crucemos en el camino. Si no estás aquí por las mismas razones que yo, no habrá punto de encuentro entre nosotros a pesar de que vivamos en una proximidad física tan cercana. Me gustaría que vieras lo que ahora veo. Está tan cerca que es increíble cómo no lo ves. Y muchas veces sospecho que has cerrado deliberadamente los ojos y los oídos. De lo contrario, ¿cómo podría perderlo? Jesús ha dicho una y otra vez que las personas tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen. No solo los ciegos son ciegos y los sordos son sordos, también son ciegos y sordos que tienen ojos y oídos. Por eso no ven ni oyen ni sienten lo que está tan cerca y les rodea por todas partes. ¿Cuál es el problema? Sin duda, hay alguna pequeña obstrucción en el camino de su visión. Sin embargo, no es una gran obstrucción. Es como una mota de polvo que entra en el ojo y obstruye la vista de toda una montaña. Solo una pequeña mota de polvo puede cegar tus ojos. La lógica dirá que debería ser una cosa enorme que obstruya la vista de una montaña. La aritmética dirá que lo que te impide ver una montaña debe ser algo más grande que la montaña misma. Pero en realidad la mota de polvo es una cosa muy pequeña y también lo son nuestros ojos. Pero debido a que el polvo cubre los ojos, la montaña está cubierta y, por lo tanto, se vuelve invisible a los ojos. Del mismo modo, lo que obstruye nuestra visión interior no es algo tan grande como una montaña, es solo un poco de polvo. Y es lo que nos ha hecho ciegos a la realidad. Por una pequeña obstrucción todas las verdades de la vida permanecen ocultas para nosotros. Ciertamente, no estoy hablando de los ojos físicos con los que vemos las cosas. Esto crea una gran confusión. Recordad bien que en la existencia solo tiene sentido para nosotros esa verdad, por lo que se crea en nosotros una sensibilidad para recibirla, captarla, aceptarla y vivirla. Si no tengo oídos, no puedo escuchar ni siquiera el rugido del mar que es tan fuerte y poderoso. Incluso si el océano continúa rugiendo por la eternidad, nunca podré escucharlo.
Solo por falta de oídos el rugido del océano se desperdiciará en mí. Y aunque el sol aparezca en mi puerta, no puedo verlo si no tengo ojos. Y del mismo modo, si no tengo manos, no puedo tocar a nadie, por mucho que quiera tocarlo. Se habla tanto de Dios y de la bienaventuranza. Hay innumerables escrituras en el mundo, millones de personas rezan y cantan himnos en templos, iglesias y mezquitas, pero a pesar de todo parece que no tenemos ningún contacto con Dios o que lo veamos, lo escuchemos, sintamos los latidos de su corazón en nuestro ser. Parece que no es más que una charla vacía. Tal vez continuamos hablando de Dios en la creencia de que al hablar podemos encontrarlo o desmentir la experiencia de Él. Pero nada sucederá si los sordos hablan por vidas de notas musicales y los ciegos hablan por toda la eternidad de luz. Sin embargo, es posible que sean víctimas de la ilusión de que no son sordos ni ciegos. Hablando de ellos, pueden llegar a creer que saben qué es el sonido y qué es la luz. Los templos, las iglesias y las mezquitas que hemos construido por toda la tierra han logrado crear esta ilusión, este engaño. Las personas sentadas dentro y alrededor de ellos no poseen más que ilusiones. A lo sumo pueden creer en Dios, pero no pueden conocerlo. Y creer no vale más que hablar. Podemos creer si la charla es lo suficientemente convincente. Si alguien argumenta con fuerza y prueba la existencia de Dios, y no logramos probar que no lo es, entonces nos sentimos derrotados y comenzamos a aceptar a Dios. Pero creer es no saber. Por mucho que convenzamos al ciego de la existencia de la luz, no puede conocer la luz y no puede ver. Estoy aquí con el entendimiento de que saber es posible. Indudablemente, hay un centro dentro de nosotros que está dormido, un centro que de vez en cuando un Krishna llega a conocer y comienza a danzar en éxtasis, que un Jesús llega a conocer y clama desde la cruz: Padre, perdónalos por no saben lo que hacen. Ciertamente, un Mahavira llega a conocer este centro, y debido a este centro, un Gautama Siddhartha se convierte en Buda, el despierto. Definitivamente hay un centro, un ojo, un oído, que yace dormido. Y estoy aquí especialmente para ayudarte a despertar este centro. Aquí hay una bombilla eléctrica que nos ilumina a todos. Si cortas el cable que lo conecta con la casa de fuerza dejará de dar luz, aunque la bombilla seguirá siendo la misma. Si la corriente eléctrica no llega a la bombilla, aquí habrá oscuridad en el lugar de la luz. Es la misma bombilla inactiva ya que no pasa corriente por ella. ¿Y qué puede hacer la pobre bombilla si no le llega a la corriente? Hay un centro dentro de cada uno de nosotros a través del cual se conoce a Dios, pero debido a que la fuerza de vida no llega a ese centro, permanece latente, inactiva, dormida. Incluso si sus ojos son normales y saludables, serán inútiles si la fuerza vital no los alcanza y los activa. Una mujer joven me fue traída por sus parientes. Se había enamorado de un joven. Cuando su familia se enteró, se interpusieron en el camino de su encuentro y erigieron un muro entre ellos, un muro real. Todavía tenemos que crear un mundo bueno, en el que no se levanten muros entre una pareja de amantes. La familia interrumpió todo contacto entre la niña y su novio. La chica pertenecía a una familia respetable y su amante vivía al lado y solían verse desde los tejados de sus casas. Así que, literalmente, se erigió un muro para evitar que se reunieran. Y el día que se levantó el muro, la joven de repente se quedó ciega. Al principio los padres desconfiaban, pensaron que estaba fingiendo ceguera. La reprendieron y amenazaron con golpearla. Pero la ceguera no se cura con amenazas. Luego se consultó a los médicos, quienes dijeron que sus ojos estaban bien, pero también dijeron que no mentía, ella era realmente incapaz de ver. Dijeron que no podían hacer nada al respecto, era una especie de ceguera psicológica. La fuerza vital ha dejado de llegar a sus ojos, ha sido bloqueada. Por eso se quedó ciega, aunque físicamente no le pasaba nada en los ojos. Luego me la trajeron. Traté de entender todo el asunto. Le pregunté qué había pasado realmente, si le había pasado algo a nivel mental. Recordando su historia, dijo: mi mente dijo entonces que de nada servían los ojos si no podían ver lo que debían ver. Es mejor que dejaran de ver en absoluto. Un solo pensamiento persiguió mi mente todo el día cuando se levantó el muro, y fue que me estaba quedando ciego. Incluso en el sueño soñé que me había quedado ciego.
Porque si a mis ojos se les negara el privilegio de ver a la misma persona que los deleitaba, que significaba todo para ellos, entonces era bueno que perdieran la vista. La mente de la joven había consentido en su ceguera, por lo que la fuerza vital dejó de ir a sus ojos. Los ojos están en buena forma, pueden ver, pero la energía con la que ven ha dejado de alcanzarlos. Hay un centro de nuestro ser, escondido dentro de nosotros, donde se conoce a Dios, donde se vislumbra la verdad y donde nos relacionamos con la energía primordial de la vida. Es este centro desde donde se escucha la música celestial, música que se crea sin la ayuda de ningún instrumento, y desde donde se hace disponible esa fragancia que no es de esta tierra, que es inefable. Es de nuevo este mismo centro que no conoce ataduras de ningún tipo y que es la puerta a la libertad absoluta. Y es, este centro el que nos lleva al más allá que no tiene fronteras, que es una extensión ilimitada e infinita, que no conoce el dolor y que no es más que dicha y más dicha y más dicha nada más que dicha abundante. Pero nuestra fuerza vital no llega a ese centro, está impedida en algún lugar de su camino, en algún lugar bastante cercano a él. Es necesario entender esto muy claramente, porque lo que llamo meditación va a ser nuestro mayor esfuerzo durante estos 3 días. Llevar la fuerza vital a ese centro donde la flor puede florecer, la lámpara puede encenderse, el ojo, el tercer ojo puede abrirse y el supersentido puede ser aprovechado. Es este centro desde donde unos pocos han visto la verdad o a Dios o como se le llame, y desde donde todos tienen derecho a verla. Pero no es necesario que una semilla, simplemente porque es una semilla, se convierta en un árbol. Toda semilla tiene derecho a ser árbol, pero no llega a ser. Aunque la semilla tiene el potencial de ser un árbol, también es necesario sembrarla y fertilizarla. Es necesario que la semilla se rompa, se desintegre y muera como semilla para que pueda convertirse en árbol. Solo esa semilla se transforma en un árbol que está listo para desintegrarse y desaparecer en el suelo. Y si miramos el árbol y la semilla juntos, colocados uno al lado del otro, es difícil de creer cómo una pequeña semilla podría convertirse en un gran árbol. Parece imposible. Parece imposible cómo una pequeña semilla se transforma en un gran árbol. Siempre hemos tenido este sentimiento cada vez que miramos a hombres como Krishna o Buda. De pie cerca de Krishna, sentimos que era imposible ser como él. Así que dijimos: tú eres Dios y nosotros somos personas ordinarias, no podemos ser como tú. Eres un avatar, una encarnación, y nosotros solo somos personas insignificantes que de todos modos solo pueden gatear. No está en nuestro poder ser como tú. Cada vez que un Buda o un Mahavira se cruzaba en nuestro camino, tocábamos sus pies y decíamos: tú eres un Tirthankara, una encarnación, un hijo de Dios, y nosotros somos personas muy ordinarias. Si una semilla pudiera hablar, le diría lo mismo al árbol. Tú eres Dios y yo soy una semilla ordinaria, ¿cómo puedo ser como tú? ¿Cómo puede una semilla creer que un gran árbol está escondido en ella? Pero es un hecho que lo que hoy es un gran árbol, una vez fue una pequeña semilla, y la pequeña semilla de hoy se convertirá en un gran árbol mañana. Infinitas posibilidades yacen escondidas dentro de cada uno de nosotros. Pero mientras no seamos conscientes de ellos, ninguna escritura ni ningún Dios, por muy fuerte que lo digan, puede probar su existencia. Y es como debe ser, porque es puro engaño creer lo que no sabemos. Es mejor para nosotros decir que no sabemos que Dios existe. Pero es igualmente cierto que unas pocas personas han conocido a Dios. Y algunos otros los han conocido, y toda su vida ha sido transformada a través de ello, han visto florecer flores celestiales a su alrededor. Pero no podemos tenerlo simplemente adorándolos. Desafortunadamente, las religiones han dejado de adorar. Pero, ¿cómo puede una semilla convertirse en árbol al adorarlo? Y un río no puede convertirse en océano por mucho que adore al océano. Y por mucho que un huevo adore al pájaro, no puede extender sus alas en el cielo. El huevo tendrá que romper su cáscara primero, tendrá que desaparecer como un huevo. Cuando, por primera vez, un pollito sale de su caparazón, no puede imaginar que pueda volar. Al ver pájaros en vuelo no puede creer que también pueda volar. Incluso cuando su madre vuela, incluso cuando la madre lo insta a volar, le falta confianza, se siente tembloroso. Se posa en los bordes de la rama y se arma de valor. ¿Cómo puede alguien que nunca ha conocido volar creer que puede volar y emprender un largo viaje en el vasto cielo?
Sé bien que durante estos 3 días, tú también te sentarás en los bordes de los pinos aquí y te preguntarás si es posible un viaje a lo desconocido. Por mucho que te inste a saltar, a brincar, a volar, no creerás que es posible volar. ¿Cómo pueden los pájaros que nunca han volado creer que volar es posible? No hay más remedio que dar un salto. Por una vez tendrás que saltar sin saber qué es. Tiene que ser un salto en la oscuridad, para empezar. Alguien quiere aprender a nadar. No se equivocará si dice que no pisará el río sin haber aprendido a nadar. Suena correcto y lógico. ¿Cómo puede meterse en el agua antes de saber nadar? Pero el maestro dirá que no puede aprender a nadar sin entrar al río. Y esta discusión sobre la natación puede continuar sin fin. ¿Cuál es la solución? El entrenador insistirá en que entre primero en el agua, de lo contrario no será posible nadar. Y tiene razón. De hecho, el aprendizaje comienza al sumergirse en el río. Todo el mundo sabe nadar, no tienen que aprenderlo. Si ha aprendido a nadar, entonces sabe que no tiene que aprenderlo. Todo el mundo sabe nadar, pero él no sabe nadar metódicamente. Adquieres el método, el truco, solo después de haber entrado en el río. Al principio levantas las manos y los pies al azar, y a medida que avanzas, a medida que perseveras, lo haces hábilmente. Todo el mundo sabe cómo levantar las manos y los pies, pero cuando practicas un rato se vuelve metódico. Así que los que saben dirán que nadar no es un aprendizaje, es un recuerdo. Por eso los que saben dicen que la experiencia de Dios es un recuerdo. No es algo que vamos a aprender hoy. El día que lleguemos a saberlo, exclamaremos: oye, esto es nadar. Podríamos haberlo hecho en cualquier momento, lo sabíamos. Pero nunca reunimos el coraje para dar el salto, simplemente nos quedamos colgados en la orilla del río. Meterse en el agua es muy necesario, y en cuanto uno está dentro empieza el trabajo. El centro del que hablo está escondido en nuestro cerebro. Si le preguntas a los especialistas del cerebro, te dirán que solo una porción muy pequeña del cerebro está activa, una gran parte permanece inactiva, y es difícil decir lo que está oculto en esa parte principal. Incluso un genio usa una parte muy pequeña de su cerebro, el resto permanece inactivo y sin usar. El cerebro es la morada de lo que llamamos el supersentido, o el sexto sentido, o el tercer ojo. Este centro está cerrado e inactivo, y una vez que se abra veremos la vida en muchas dimensiones nuevas. Desaparecerá la materia y aparecerá Dios, la forma se perderá y lo informe se revelará, la figura se desvanecerá y lo sin figura será conocido, la muerte dejará de existir y se abrirá la puerta a lo inmortal. Pero el centro desde donde se ve está cerrado por el momento. ¿Cómo activar ese centro? Como decía, la bombilla permanece inactiva mientras no le llegue corriente eléctrica. Alcanzas la corriente y la bombilla estará viva. La bombilla siempre está esperando que la corriente la alcance. Pero la corriente eléctrica no puede aparecer por sí sola, incluso si corre a través del cable también necesita la bombilla. Tanto la corriente como la bombilla son igualmente necesarias para que la luz se manifieste. La fuerza vital está dentro de nosotros, pero no puede manifestarse a menos que llegue a ese centro que puede hacer posible la manifestación. Estamos vivos solo de nombre. ¿Crees que solo respirar es vida? ¿Crees que digerir la comida es vida? La vida solo consiste en acostarse por la noche y dejarla por la mañana. ¿Es la vida que un niño crece en la juventud y la vejez y luego muere? ¿La vida comprende solo el nacimiento y la muerte? ¿O es simplemente dejar algunos niños atrás? No, incluso las máquinas pueden hacerlo. Si no es hoy, mañana lo van a hacer las máquinas. Los niños nacerán en tubos de ensayo. La niñez, la juventud y la vejez son procesos mecánicos. Cuando se fabrica una máquina, pasa por su juventud y su vejez. Cada máquina tiene su infancia, juventud y vejez. Incluso cuando compras un reloj, viene con una garantía de que funcionará durante 10 años más o menos. El reloj será joven y viejo y luego morirá. Toda máquina nace, vive y muere. Entonces, lo que ordinariamente llamamos vida no es más que una máquina. La vida es una cosa muy diferente. Si esta bombilla muerta no supiera de la corriente eléctrica, pensaría que, tal como es la vida. Cuando una ráfaga de viento lo empuja, dirá: estoy vivo porque me empujan. La bombilla se lo llevará para ser su vida.
Pero, ¿qué dirá la bombilla, si puede hablar, cuando la corriente eléctrica le alcance por primera vez? Dirá, es simplemente indescriptible. No sé qué es lo que me ha pasado. Hasta hace un momento estaba lleno de oscuridad, y ahora todo es luz y los rayos fluyen en todas direcciones. ¿Qué diría una semilla el día que crece y se convierte en un árbol? Diría, no sé lo que me ha pasado. No se puede decir. Yo era una pequeña plántula, y ahora no sé qué me ha pasado. Y es igualmente difícil decir qué ha sucedido a través de mí. Por lo tanto, los que realizan a Dios no dicen que ellos mismos se han dado cuenta, solo dicen que no encuentran ninguna conexión entre lo que habían sido y en lo que se han convertido. Dicen, ahora todo es luz donde antes todo era oscuridad. Todos éramos espinas, ahora todos somos flores florecientes. Entonces estábamos congelados por la muerte, ahora estamos fluyendo con la vida. No, no, dirán, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta. Aquellos que saben dirán, todo es su gracia, nos ha sucedido por su gracia y no por nuestro esfuerzo. Pero eso no significa que el esfuerzo no tenga cabida. Es cierto que cuando realizas a Dios sientes que es su gracia, pero para llegar a esa gracia se necesita un camino de mucho esfuerzo. ¿Y cuál es ese esfuerzo? En un sentido el esfuerzo es pequeño, pero en otro sentido es muy grande. Es pequeño en el sentido de que el centro no está muy lejos. La distancia entre el lugar donde se almacena la energía y el lugar donde se abren los ojos con los que ves la vida no es mucha. Es apenas una distancia de 2 o 3 pies. Después de todo, solo tenemos entre 5 y 6 pies de altura. Así que toda la estructura de nuestra vida está limitada a 5 o 6 pies, todo el montaje está confinado en esta pequeña área. El espacio donde se almacena la fuerza vital es como un kunda, un estanque cerca del centro sexual, por eso la energía se conoce como kundalini, como si fuera un kunda o charco de agua. Otra razón por la que se llama kundalini es que parece una serpiente enroscada y dormida. Si has visto una serpiente dormida, sabrás cómo yace enroscada con la capucha encima. Pero si perturbas a la serpiente dormida, se despertará, se desenroscará y levantará su capucha. Esta energía también se llama kundalini porque la reserva de fuerza vital, o la semilla de la vida, está ubicada precisamente cerca del centro sexual y es desde aquí que la vida se expande en todas las direcciones. Será bueno recordar que el pequeño placer que derivamos del sexo no es el placer del sexo, realmente proviene de las vibraciones que surgen en la piscina de energía vital junto con el sexo. La serpiente dormida se conmueve levemente por el acto sexual y lo consideramos todo el placer de la vida. No somos en absoluto conscientes de lo que sucede cuando se despierta toda la serpiente y viaja a través de todo nuestro ser y llega al centro último en el cerebro. Lo desconocemos por completo. Vivimos en el primer peldaño de la escalera de la vida. Hay otros pasos, pasos mayores, que llevan a Dios. La pequeña distancia de 2 a 3 pies que hay en nuestro cuerpo es, en otro sentido, una distancia muy grande, es la distancia entre la naturaleza y Dios, entre la materia y el alma, entre el sueño y la vigilia, entre la muerte y la inmortalidad. Esa distancia es muy larga. Pero también hay una pequeña distancia dentro de nuestro ser que podemos atravesar en meditación. Si tenéis que despertar la energía que está dormida en vosotros, debéis saber bien que no es menos peligroso que intentar perturbar y despertar a una serpiente dormida. De hecho, molestar a una serpiente dormida no es tan peligroso. No es peligroso porque, en primer lugar, el 97% de las serpientes no son venenosas en absoluto. Entonces puedes jugar fácilmente con 97 de 100 serpientes son inofensivos. Y si alguna vez alguien muere a causa de su mordedura, no muere realmente por la mordedura, sino por la idea de ser mordido por una serpiente. Estas serpientes no son venenosas, por lo que 97 de cada 100 serpientes no matan a nadie, aunque muchas personas mueren por su mordedura. Mueren por su creencia de que uno tiene que morir después de ser mordido por una serpiente. Y cuando una creencia se apodera de alguien, se convierte en realidad. Jugar con serpientes realmente venenosas tampoco es tan peligroso, porque en el peor de los casos pueden privarte de tu cuerpo. Pero jugar con el poder kundalini, del que estoy hablando, es ciertamente peligroso, no hay nada más peligroso que esto. Ningún peligro puede ser mayor que este. Pero ¿cuál es el peligro? Esto también es una especie de muerte.
Si la energía interna se despierta, morirás como eres ahora y nacerá un individuo totalmente nuevo, un individuo que nunca fuiste antes de despertar. Y es este miedo el que impide que la gente se vuelva religiosa. Es el mismo miedo que, si se apodera de una semilla, le impide convertirse en árbol. Ahora bien, el mayor peligro al que se enfrenta una semilla es que será enterrada en la tierra, será tratada con agua y estiércol y luego morirá como semilla. Es nuevamente el mismo peligro que enfrenta un huevo cuando crece y rompe su cáscara. Luego tiene que morir como un huevo para que se convierta en un pájaro. De la misma manera estamos en el estado anterior de algo que aún está por nacer. Somos como un huevo que se va a convertir en pájaro. Pero tomamos el huevo como todo y nos acurrucamos en él. Cuando esta energía se eleve, ya no serás, no hay forma de que sobrevivas. Y si te asustas, tu destino será el que describe Kabir en un hermoso pareado. Kabir ha dicho algo hermoso. Él dice, solo lo encontró quien lo buscó sumergiéndose en lo profundo del mar. Pero probé que era un tonto mientras permanecía sentado a la orilla del mar, aunque había estado allí buscando. Cuando alguien le preguntó a Kabir por qué permanecía sentado, dijo, solo lo encontró quien lo buscó sumergiéndose en las profundidades del mar. Pero me probé a mí mismo como un tonto cuando, con miedo de ahogarme, me quedé sentado en la orilla del mar. Quien lo ha encontrado lo ha hecho buscándolo en las profundidades. Lo esencial es una disposición a ahogarse, una disposición a desaparecer. Si hay que decirlo en una palabra, aunque no sea una palabra feliz, es muerte, preparación para la muerte. Y el que tendrá miedo de ahogarse, por supuesto sobrevivirá, pero solo sobrevivirá como un huevo, nunca se convertirá en un pájaro en vuelo. Aquel que tema ser ahogado, por supuesto sobrevivirá, pero solo sobrevivirá como una semilla, nunca se convertirá en un árbol bajo cuya sombra puedan descansar miles de viajeros. Pero ¿vale la pena sobrevivir como semilla? Sería peor que la muerte realmente. Entonces hay un gran peligro. El peligro es que la persona que fui hasta ayer no sobreviva, cuando la energía se despierte me transformará totalmente. Se despertarán nuevos centros, surgirá una nueva individualidad, sucederán nuevas experiencias, todo será nuevo. Si estás preparado para lo nuevo, entonces debes armarte de valor para deshacerte de lo viejo. Pero lo viejo nos ha agarrado tan firmemente en todos los sentidos, nos ha encadenado con tanta fuerza, que la energía vital no puede levantar la cabeza, no puede elevarse hacia arriba. El viaje hacia Dios es realmente un viaje hacia la seguridad. Pero las flores de la vida y la belleza solo florecen en la inseguridad. Así que debo contarles algunas cosas importantes sobre este viaje, y algunas no tan importantes. En primer lugar, espero que cuando nos reunamos aquí mañana por la mañana y emprendamos un viaje para despertar la fuerza de la vida, apuestes todo y no retengas nada. Esto no va a ser una apuesta pequeña. Solo ganará quien lo apueste todo. Si retienes aunque sea un poco, lo perderás. No es posible que una semilla guarde una parte de sí misma como semilla y permita que el resto se convierta en un árbol. Si la semilla muere, muere totalmente, y si se salva, lo hace totalmente. No hay nada como una muerte parcial. Entonces, si retienes incluso un poco de ti mismo, todo el trabajo será en vano. Por favor, déjate ir por completo, totalmente. Muchas veces, como uno se detiene en lo más mínimo, todo se pierde. Escuché que cuando se descubrieron minas de oro en Colorado por primera vez, todo Estados Unidos se precipitó allí. Se ha difundido la noticia de que si compras un terreno encontrarás oro allí. La gente empezó a comprar tierras en Colorado. Un multimillonario vendió toda su propiedad y compró una colina entera en Colorado con el dinero. E instaló enormes máquinas para extraer oro. Mientras que la gente pequeña estaba ocupada extrayendo oro en sus pequeños pedazos de tierra, este hombre apostó por la minería a gran escala en toda una montaña con la ayuda de alta tecnología. Él y sus hombres trabajaron duro, pero no había ni rastro de oro. Y luego entró en pánico, porque había apostado toda su fortuna en esta aventura. Estaba tan asustado que le dijo a su familia que estaban arruinados. Había derrochado toda su fortuna y no se veía oro por ninguna parte. Luego anunció en los periódicos que quería vender su cerro, junto con todas las máquinas e instrumentos de minería. Los miembros de su familia dijeron, ¿pero quién los va a comprar? Todos tienen.
Ven a saber que la montaña no tiene oro y que has desperdiciado millones por nada. Será un loco el que acceda a comprarlo. Pero el hombre dijo, ¿quién sabe? Puede haber otro como yo. Y un comprador realmente se presentó. El multimillonario sintió ganas de advertir a la persona que le había ofrecido comprar su colina que estaba en una loca aventura. Pero no pudo reunir valor, debido al pensamiento de las consecuencias si la colina no se vendía. Así que la colina fue finalmente vendida. Pero después de que se completó el trato, le dijo al comprador, «Pareces estar realmente loco. ¿No ves que vendo la colina después de que me ha arruinado?» El otro hombre dijo, «No puedes decir cómo va a ser la vida. Tal vez no había oro hasta donde cavaste la colina, pero ¿cómo puedes decir que no hay oro incluso donde no cavaste?» Y el multimillonario asintió con la cabeza diciendo, «Eso no lo puedo decir». Y sucedió el prodigio, como sucede algunas veces. La mina de oro se encontró a solo un pie debajo de la superficie donde el propietario anterior había dejado de excavar. El propietario anterior se sintió el doble de miserable cuando supo que toda la colina estaba llena de oro. Visitó al nuevo dueño y lo felicitó por su buena suerte. Pero el hombre dijo, «No es una cuestión de buena suerte. No te entregaste totalmente a ello. Te volviste antes de haber excavado lo suficiente. Deberías haber ido más profundo. Cosas así suceden todos los días en la vida. Conozco a un gran número de personas que van en busca de Dios, pero no llegan hasta el final o no se entregan por completo a Él y se enfrentan a la desilusión. Muchas veces pierden lo divino por solo una pulgada, cuando Dios estaba a solo una pulgada de distancia, se dieron la vuelta. Y a veces veo claramente cómo un buscador se vuelve atrás cuando casi lo había logrado. Así que recuerda que no te ahorrarás ni un poco y que lo jugarás todo. Y tenemos realmente mucho que podamos pagar por Dios, pero somos avaros incluso en esto. No, la avaricia no servirá. No hay lugar para el avaro en la puerta de lo divino. Allí tendremos que jugárnoslo todo. No es que tengamos mucho que podamos dar. Lo que tenemos no es la pregunta. La cuestión es si lo hemos apostado todo o no. Porque tan pronto como jugamos nuestro todo, tocamos el centro donde reside la fuerza vital y desde donde comienza a moverse hacia arriba. Pero, ¿por qué insisto en una apuesta total? De hecho, es solo cuando hemos concentrado toda nuestra energía en la meditación que surge la necesidad de que las reservas de energía que yacen en el depósito se despierten y vengan en nuestra ayuda. Es solo entonces que la fuerza vital comienza a elevarse, y no antes. Hasta entonces yace dormido en el kunda, en el estanque. Mientras quede una parte de nuestra propia energía sin usar, tenemos que depender de ella. Las fuerzas de reserva en nosotros llegan a ser utilizadas solo cuando no nos queda energía. Solo entonces se necesita la fuerza vital. El centro se activa solo cuando lo hemos apostado todo. Solo entonces se vuelve urgente extraer energía del depósito, del centro, no de otra manera. Por ejemplo, te pido que corras y empiezas a correr. Entonces te pido que corras con todas tus fuerzas y corres con más fuerza. En realidad aún no has puesto todas tus fuerzas en correr, aunque crees que estás corriendo con todas tus fuerzas. Mañana tienes que participar en una competencia de carrera larga, y luego descubres que estás corriendo más rápido que antes, que tu velocidad ha aumentado. Es debido a la competencia que corres con toda tu energía. Pero incluso esto no es total. Mañana alguien te persigue con un arma en la mano, y tú corres a la mayor velocidad que jamás haya existido. Incluso te sorprendes, no sabías que podías correr tan rápido. Ahora estás corriendo por tu vida. ¿De dónde viene esta energía? Esta energía también es tu propia energía que yacía dormida en ti. Pero incluso esta energía no es suficiente para la meditación. Incluso cuando corres por tu vida, siendo perseguido por un pistolero, no estás corriendo con todas tus fuerzas. En la meditación necesitarás apostar mucho más que esto. Tendrás que apostar lo máximo posible. Y en el momento en que toques el punto donde toda tu energía entra en acción, descubrirás que estás conectado con alguna otra energía, que alguna energía oculta dentro de ti ha comenzado a despertar. Seguro que experimentarás el despertar de esta extraordinaria energía. Es como si de repente te hubieras puesto en contacto con una corriente eléctrica.
sentirás que alguna energía dentro de ti, que se encuentra en el centro del sexo, ha comenzado a ascender. Esta energía es caliente como un fuego lamiendo, y al mismo tiempo es fresca como la brisa de la mañana. Es como un duro pinchazo de espinas, y al mismo tiempo es tan suave como una flor. Y sucederán muchas cosas cuando esa energía se eleve hacia arriba. Por favor, no te contengas en ningún momento cuando la energía se está moviendo hacia arriba. Déjate llevar por completo, como un hombre que se deja en manos del río y simplemente flota con su corriente. En resumen, dejar ir es la clave. Ahora la segunda cosa. Primero tienes que apostar todo y cuando como resultado de esta apuesta total algo te sucede, entonces tienes que dejarte totalmente en manos de ese algo. Esta es la segunda cosa. Déjate llevar, simplemente flota como uno flota en la superficie del agua. Solo flotando. Debes estar listo para ir a donde te lleve la corriente del río. Es cierto que en cierta medida tenemos que provocarlo, pero cuando la energía se despierta, solo tenemos que dejarnos en sus manos, tenemos que soltarnos. Las fuerzas superiores se han hecho cargo, no tenemos que preocuparnos más. Tenemos que flotar. Y tercero, con el ascenso ascendente de esta energía sucederán muchas cosas. Por favor, procure no asustarse cuando sucedan, porque las nuevas experiencias asustan. Cuando un niño nace, cuando sale del acogedor vientre de su madre, se asusta. Los psicólogos lo llaman un trauma, una experiencia traumática, una experiencia que un niño nunca olvidará, que lo perseguirá durante toda su vida. El miedo del niño a lo nuevo comienza con su nacimiento porque había vivido en completa seguridad en el vientre de la madre durante 9 meses. No tenía preocupaciones en absoluto, no tenía que respirar, ni comer, ni llorar, ni hacer nada por sí mismo, la madre hizo todo. El niño se encontraba en un estado de absoluto descanso y comodidad. Al salir del vientre de la madre, se encuentra con un mundo completamente nuevo y extraño. Este es el primer choque de la vida, y es aquí, en el mismo umbral de la vida, que el miedo se apodera de él. Por eso todo el mundo teme lo nuevo, se aferran a lo viejo y temen lo nuevo. Es la primera experiencia de nuestra vida que lo nuevo nos pone en un gran apuro. El vientre de la madre era un lugar mucho mejor que este mundo. Es por eso que la mayoría de nuestros artilugios que usamos en la vida diaria están hechos según el vientre de la madre. Nuestros cojines, sofás, automóviles, salas de estar, todos están modelados según el útero de la madre. Intentamos que sean tan acogedores y cómodos como el útero, pero realmente no lo conseguimos. Así que la primera experiencia después de salir del vientre materno es de miedo a lo nuevo. La experiencia del despertar de la Kundalini, la energía primordial, es una nueva experiencia mayor que la del niño, porque mientras el parto ocurre solo a nivel del cuerpo, el despertar de la Kundalini ocurre a nivel del alma. Es por lo tanto, un nacimiento totalmente nuevo. Es por esta razón, que lo llamamos Brahmin, que pasa por esta experiencia. Brahman es el que ha nacido 2 veces. También se le llama Guij, el que nace 2 veces. Entonces, cuando esa energía despierta, ocurre un segundo nacimiento. En este nacimiento eres ambos. Eres la madre y eres el niño. Tú solo estás los dos juntos. Por lo tanto, tendrás que pasar por un doble sufrimiento. Los dolores del parto y el trauma de la inseguridad, juntos. Por esta razón, puede ser una experiencia aterradora. Aparte del trauma de la inseguridad, también tendrás que pasar por los dolores del parto como lo hace la madre, porque aquí eres la madre y el niño combinados en uno. Naces, pero no hay una madre separada y no hay un niño separado. Estás naciendo y también estás dando a luz, tu nacimiento está sucediendo a través de ti. Entonces los dolores pueden ser muy severos e intensos. He recibido quejas de que alguien llora y grita durante la meditación y que se le debe impedir que lo haga. No, que llore y grite y grite. Solo él sabe lo que le sucede en su interior. Una mujer está llorando mientras da a luz a un niño y otra mujer, que nunca ha conocido el parto, viene y dice, ¿por qué lloras y gritas? Si el niño está naciendo, déjalo. ¿Por qué llorar y gemir? Una mujer así puede decirlo, porque nunca ha pasado por los dolores del parto. Los hombres nunca sabrán los dolores que las mujeres tienen que soportar durante el parto. Ni siquiera pueden pensar en ello, no hay manera de que tengan una idea de ello.
Pero en la meditación los hombres y las mujeres son iguales en cierto sentido, todas van a ser madres. Van a dar a luz a lo nuevo. Así que el dolor y la angustia no necesitan ser reprimidos. No es necesario sujetar a alguien si se cae y rueda por el suelo y grita y chilla. Cualquier cosa que suceda debe permitirse que suceda libremente. Déjalo ir, no lo reprimas. Cualquier tipo de experiencia es posible. Alguien puede sentir que está levitando, y otro puede sentir que se está expandiendo, y aún otro puede sentir que se está encogiendo. Son posibles diversos tipos de nuevas experiencias, no necesito enumerarlos. Pueden pasar muchas cosas, cualquier cosa nueva puede suceder, y la experiencia de cada uno será diferente. Así que uno no necesita preocuparse ni asustarse. Y si alguien tiene algo que decir, que me vea al mediodía y me hable individualmente. No lo discutáis entre vosotros. Y hay una razón para no discutirlo entre ustedes. No es necesario que lo que le pasa a uno le pase también a otros. Y si compartes tus experiencias con alguien que no tuvo las mismas experiencias, se reirá y dirá que estás loco. Cada hombre es su propia medida, por eso cada uno piensa que tiene razón y los demás están equivocados. Aunque la otra persona no se ría de ti, te dirá con desconfianza que no vivió nada parecido. Esta experiencia es tan personal y subjetiva que es mejor no comentarla con ninguna otra persona. Uno no debe confiar ni siquiera en su esposa o esposo, porque no hay dos personas muy cercanas e íntimas a este respecto. Y en este respecto nadie puede entenderse fácilmente con el otro, la comprensión es tan difícil en este caso. Cualquiera puede decir que estás loco. Por no hablar de ti, no perdonarán a un Jesús y un Mahavira. El día que Mahavira se quedó desnudo en el camino, debe haber sido declarado loco. Mahavira sabía lo que significaba para él estar desnudo, pero lo declararon loco. Por lo tanto, es necesario que no lo discutas con otros. Además, en cuanto hables con alguien, no va a tener la sabiduría de callarse, inmediatamente dirá algo. Y este algo puede interponerse en el camino de su propia experiencia. Sus comentarios pueden funcionar como sugerencias. Y puede ser un obstáculo en el camino de su nueva experiencia. Entonces, pase lo que pase contigo, debes discutirlo conmigo directamente, y no con nadie más. Estoy aquí para que pueda discutir sus problemas conmigo. Antes de venir aquí para la meditación mañana por la mañana, puede tomar algunos líquidos como té y leche, pero no alimentos sólidos. No comas tu desayuno. Té, leche o cualquier líquido puede hacer. Si uno puede prescindir del té y la leche también, sería mejor, hará que el trabajo de meditación sea más fácil. Y debe llegar aquí 5 minutos antes de la hora programada, 7:30 a.m. Entre las 7:30 y las 8:30 tendremos una discusión si es necesario. Me he decidido por una discusión más que por un discurso, porque un discurso es un asunto muy impersonal. En el discurso no pareces estar hablando con nadie, es como hablarle a los vientos. Así que te sentarás muy cerca de mí mañana por la mañana, y no a la distancia. Estar lo más cerca posible de mí. Y puede hacer cualquier pregunta sobre lo que he dicho hoy y lo discutiremos durante una hora. Y luego nos sentaremos a meditar entre las 8:30 y las 9:30. Recuerda que vienes a la meditación con el estómago vacío, sin tomar ningún alimento sólido. Si puedes hacerlo incluso sin líquido, sería mejor. Pero no te obligues a tener hambre si no puede ayunar, entonces tome algo como té o leche. Recuerda también que vienes con ropa holgada y debidamente bañado. Nadie debe venir sin bañarse, bañarse es imprescindible. Y la ropa debe ser lo más holgada posible, no debe quedar nada apretada, ni siquiera en la cintura. Junto con el resto del cuerpo, la cintura también debe tener accesorios holgados. Y mientras te sientas a meditar, mantén todo tu cuerpo suelto y relajado. Incluso nuestra ropa ha hecho mucho daño a nivel de nuestro cuerpo-mente, han creado cualquier número de obstáculos. Cuando algo de energía comienza a elevarse hacia arriba, la ropa pone obstáculos en su camino en varios niveles. Otra cosa importante para recordar es que debe guardar silencio media hora antes de que comience la meditación. Algunos amigos, que puedan, guarden silencio durante estos 3 días que estamos aquí. Deben estar en completo silencio. Y otros amigos deben cuidar de que no sean perturbados en su silencio.
Cuanto mayor sea el número de personas que entren en silencio, mejor. Y sería bueno si uno pudiera estar en silencio durante todo el tiempo del campamento. Nada sería mejor. Si no puede permanecer completamente en silencio, procure hablar lo menos posible. Use la menor cantidad de palabras posible, como lo hace en los mensajes telegráficos. Mientras envía mensajes por telégrafo, lo hace con el número mínimo de palabras, digamos 10 u 8 palabras, porque tiene que pagar por cada palabra. Incluso en la vida tienes que pagar por cada palabra que dices, las palabras son realmente costosas. Entonces, aquellos que no pueden entrar en un silencio completo deben hacerlo con el mínimo número de palabras habladas. De la misma manera, el uso de los órganos de los sentidos debe reducirse al mínimo. Por ejemplo, use sus ojos cada vez menos. Al usarlos, baje la vista a la tierra o levántela hacia arriba y vea el cielo. Mira el mar. Pero en lo que se refiere a hombres y mujeres, los ven lo menos posible. Porque la mayoría de nuestras asociaciones mentales están formadas por rostros humanos, no por árboles, nubes y mares. Mira los árboles y las nubes y los mares, no dan lugar a ningún pensamiento en ti. Los rostros humanos, por otro lado, despiertan inmediatamente todo tipo de pensamientos en tu mente. Mientras camina, baje su mirada y manténgala confinada a una distancia de 4 pies de usted. Y mantén los ojos entreabiertos para que se concentren en la punta de la nariz. Es suficiente. Y ayudar a los demás a que vean y oigan lo menos posible. Cosas como radios y transistores deben apagarse, no deben usarse durante el campamento. Y no permita que los periódicos entren en el campus. Cuanto más descanso dejes que tengan tus sentidos, mejor. Cuanto más descanso tienes, más energía conservas, que puede ser utilizada en la meditación, de lo contrario, se agotará. La mayoría de nosotros estamos exhaustos y gastados, como cartuchos gastados. Nos gastamos por completo en 24 horas, no ahorramos nada. Lo poco que ahorramos durante la noche de sueño, lo desperdiciamos justo después de levantarnos de la cama por la mañana. Ojeando los periódicos y escuchando la radio, comienza el despilfarro. No tenemos idea de lo que significa la conservación de la energía, de cuánta energía se puede conservar. La meditación necesitará mucha energía. Entonces, si no lo conserva, pronto se cansará y se agotará. Algunas personas me dicen que se cansan después de una hora de meditación. Pero no es la meditación la responsable de ello. La verdadera razón es que has derrochado toda tu energía y que vives al borde del agotamiento. No tienes idea de que gastas energía cuando solo enfocas tus ojos y ves una cosa. Cuando afinas tus oídos para escuchar algo, nuevamente gastas energía. Incluso cuando piensas, se está gastando energía. Y la energía también se gasta cuando hablas. Hagamos lo que hagamos, cuesta energía. Por la noche, sin embargo, ahorramos algo de energía, porque se suspenden otras actividades, aunque se gasta un poco de energía incluso en soñar. Pero esto es una cosa diferente. Sin embargo, se ahorra un poco de energía por la noche, y así es como nos sentimos frescos por la mañana.